Domenica. Io ripeto un'altra volta, ascolti bene. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Bene, bene. Una ultima volta. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Allora, per favore, attivate il microfono del vostro computer e ripetere lunedì. Lunedì. Martedì. Mercoledì. Mercoledì. Giovedì. Giovedì. Venerdì. Venerdì. Sabato. Sabato. Domenica. Domenica. Bravissimo, tutti bravissimi. Bravissimo. Allora, noi andiamo a praticare un po' questi giorni della settimana. Allora, io vado a selezionare una persona della lista. Lisette Reina. Attivai il microfono, Lisette Reina. Noi dobbiamo ascoltare queste e Lisette, tu vai a dire qual giorno della settimana tu ascolti. Bene? Ok, ascolti. Giovedì. Un'altra volta. Giovedì. Un'altra volta. Giovedì. Lisette Reina. Quale giovedì? Bene, Lisette ha scritto nel chat. Bene, so questo è giovedì. Brava Lisette. Un'altra persona. Andrea Diaz. Ascolti, Andrea. Vendredì. Un'altra volta. Vendredì. Andrea, tu puoi parlare? Tu puoi attivare il microfono? Andrea Diaz? No? No, bene. Benissimo. Grazie mille, Andrea. Diana Aranda. Ascolti, Diana. Sabato. Diana, qual giorno è questo? Sabato. Diana? Nel chat. Grazie. È corretto. Sabato. Bene, grazie. Gabriel. Ascolti bene, Gabriel. Mercoledì. Benissimo, bravo Gabriel.
Il suivante. Natalia Boccanegra. Natalia Boccanegra. Ascolti bene. Lunedì. Lunes. Benissimo. Brava, brava Natalia. Il suivante. Rolando. Domenica. Domenica. Domingo. Bene, bravo. Bravo Rolando, grazie. E l'ultimo, Ursula. Ursula Castillo. Ascolti, Ursula. Martedì. Un'altra volta. Martedì. Ursula? Martes. Bene. Bravo, questa è la pratica di questa attività dei giorni della settimana. Bene. Continuiamo adesso con i mesi dell'anno. Quindi noi abbiamo qui i 12 mesi dell'anno. Il primo mese è gennaio. Gennaio. Scusate. Quindi gennaio. Ok? Dopo febbraio. Febbraio. Marzo. Marzo. Aprile. Aprile. Maio. Maio. Giugno. Giugno. Luglio. Luglio. Agosto. Agosto. Settembre. Settembre. Ottobre. Ottobre. Novembre. Novembre. Dicembre. Dicembre. Quindi noi andiamo a ripetere, ok? Puoi attivare il microfono e ripetere. Gennaio. Gennaio. Febbraio. Un'altra volta, un'altra volta. Febbraio. Febbraio. Bravi tutti. Marzo. Marzo. Aprile. Aprile. Maio. 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 Giugno. Luglio. 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 Agosto. Agosto. Settembre. 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 Ottobre. Ottobre. Novembre. Novembre. Dicembre. 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 Dicembre, quindi dicembre. Novembre. Benissimo, benissimo. Grazie a tutti, grazie. Allora, noi continuiamo con un piccolo esercizio per relazionare i mesi dell'anno. Bene, cominciamo con Ernesto. Ernesto Gauna. Ernesto Gauna. Ascolti bene, Ernesto. Maggio. Un'altra volta. Novembre. Ah, scusate.
Mayo. Mayo. Ernesto, ¿cuál es mayo? Ven en el chat. Ernesto ha escrito en el chat. Mayo, quindi mayo. Bene. Il suivante. Mónica Hurtado. Mónica Hurtado. Ascolti, Mónica. Luglio. Un'altra volta. Luglio. Luglio. Mónica, ¿cuál es? No se escucha, profe. ¿No? Bene, un'altra volta, quindi. Ok. Luglio. Puoi ascoltare? Luglio. No? Questo è luglio. Qual è luglio, Monica? Julio. Julio. Bene, quindi luglio, questo è luglio. Bene. Suivante. Novembre. Novembre. Alexa. Alexa Fernández. Noviembre. Bene. Novembre. Grazie. Alejandra Aviña. Alejandra Aviña. Il suivante. Marzo. Marzo. Marzo, bene. Marzo, qui. Ok. Il suivante. Ottobre. Karen Sanchez. Ottobre. Qual è, Karen? Ottobre. Benissimo. Qui. Ottobre. E dopo continuiamo con Aide Franco. Aide, il suivante, Aide. Dicembre. 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 Bene. Bene, Aide. Ok. Il suivante è Brian. Febbraio. Febbraio, febbraio. Benissimo, febbraio. Grazie. Amy Hernandez, Amy, suivante. Giugno. Giugno. Amy. Junio. Bene. Suivante. Gennaio. Carla. Carla Valerio. Carla Valerio. Gennaio. Enero. Bene. Gennaio. Suivante. Asenet Guerra. Asenet. Oh. April. Abril. Aprile. Bene. Aprile. Un'altra persona. Paulina della Rosa. Paulina. Settembre. Settembre.
Paulina. Un'altra volta, Paulina. Settembre. Settembre, però. Quindi, settembre, bene, sì. E l'ultimo, Susanna Rocha. Susanna. Agosto. Agosto. Benissimo. Noi abbiamo praticato i mesi dell'anno. Bene. Continuiamo con l'ultima parte. Allora, noi impariamo i numeri dei calendari. Il primo numero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un'altra volta? Tutti ripetere con il microfono attivato. Uno, 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 due, due, tre, 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 quattro, 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 cinque, 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 sei, sette, dodici, quattordici. Un'altra volta, ascolti. Quattordici. Como cuatro, molto similare a cuatro, quattordici. Quattordici. Bene, bene. Il seguente, quindici. 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 Sedici. Sedici. Diecisette. 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 Diciotto. Diciotto. Diciannove. Diciannove. Venti. Venti. Ventuno. 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 Bene. Ventidue. Ventidue. Ventitré. Ventitré. Ventiquattro. Ventiquattro. Venticinque. 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 Ventisei. Ventisei. Ventisette. 27, 28, 29, 30, 31. Bene, bravo, bravi tutti. Adesso, ascolti bene, la data di oggi, oggi è venerdì, aprile 16. Bene? Vendredì aprile
16. ¿Sí? ¿Cuál es la data de hoy? ¿Qué es la data de hoy? Hoy es vendredi, aprile, 16. 16. ¿Bene? Allora, sí. Noi pratichiamo, noi facciamo in piccoli gruppi noi facciamo una pratica. Questa pratica è dire il tuo Natale. Per esempio, il mio Natale è 4 novembre. 4 novembre. Bene? Il mio Natale è 4 novembre. Allora, io faccio piccoli gruppi e tutti dicono il suo Natale. Mio Natale 4 novembre. Ok? Quando è il tuo Natale, Diego? Diego González, quando è il tuo Natale? Diego? No, un'altra persona. Adriana, Adriana Martinez. Adriana, quando è il tuo Natale? Il Natale è il... marzo. Marzo? Marzo. Il giorno? Che è il numero? Marzo. 21. Marzo. Ok. Dopo. Noi... Un'altra persona, grazie. Un'altra persona. Estela, Estela García. Mi Natale es mayo. Mayo, ajá. No sé cómo se dice el 11. Undici. Undici. Mayo undici. Bene, grazie. Alejandra Aviña. Alejandra Aviña. ¿Sí, Alejandra Aviña? Sí, Alejandra. Mi Natale es... Natale. Mi Natale es undici, giugno. Giugno, bene, grazie. Carlos, Carlos Sánchez. ¿Es más grande, no? ¿Es más grande o no? ¿Cuándo es el tuo Natale, Carlos? Carlos, no dice que se acomoda la mitad y la otra mitad. Bene, un'altra persona, Fabiola Robledo. Fabiola Robledo. ¿Cuándo es el tuo Natale, Fabiola? ¿Qué quiere decir? No voy a decir. Bene. Gracias. Marzo 28. Marzo 28. Gracias.
Una última persona. Isabel Hernández. Isabel Hernández. ¿Cuándo es el tuo Natale, Isabel? Mio Natale, 8 agosto. Bene, grazie, grazie mille. Grazie a tutti. Oggi noi abbiamo imparato i giorni della settimana, i mesi dell'anno e anche i numeri. E basta. Okay, that was a demonstration of a very simple class on presentation practice and production. All right? So, as you could see, I don't know a lot of Italian. My level of Italian is very basic. Okay? But I know the numbers. I know the days of the week. I know the months of the year, and I can teach you the little things that I know. All right? So this is just a demonstration, not only about the planning, about presentation, practice, and production, but also for you to notice that if you don't know a lot of English, anyway, you can teach an English class. Okay? So now, Teacher Luz, he will continue with the next part about explaining the different stages of this presentation, all right? Of this methodology, sorry. Okay, thank you, Teacher Luz. You may continue. Grazie, grazie, Roberto. Yes, you are not in the wrong class. This was an Italian class. This was an Italian class. Was it your first Italian class? It was my first Italian class, and I learned a lot. Thank you very much, Teacher Roberto, for telling us that we can all teach something, even though we are not super experts of that. A pesar de que no seamos super expertos en algo, no quiere decir que no podamos estructurar muy bien una clase y que podamos mostrarla y enseñarla de una manera correcta. Thank you very much. It was my first Italian lesson, and I hope it's not the first. Thank you. Okay, so what are we going to talk about? You are not in the wrong class, as I was telling you. This is going to be a workshop, a small workshop, in which we are going to tell you about this methodology of presentation, practice, and production. Este es el taller para el tema de presentation, practice, y production. Presentation, practice, y production es una de las metodologías más usadas cuando se requiere enseñar un idioma. Lo que acaban de experimentar la clase de italiano es un ejemplo de cómo seguir una estructura de la clase con este método. ¿Okay? Es un método aprobado, funciona, y como muchos de nosotros lo pudimos experimentar, tiene resultados y tiene una cuestión muy estructurada. Ahora voy a explicarte un poco acerca de qué se trata este tema y qué se puede hacer en cada una de estas fases. What can you do in each one of these phases. So again, the method is called presentation, practice, and production. Para muchos de ustedes que van a dar una clase y que están en un nivel básico de enseñanza, no hablo de un idioma, sino de que apenas son maestros principiantes. Este tema les va a interesar bastante, porque si alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedo enseñar algo? ¿Cómo puedo estructurar una clase? Esta es la respuesta para ti. Primero que nada, vamos a preguntarnos lo siguiente.
¿Qué es lo que debería contener una clase? Sorry. What should a good class have? ¿Tienen algunas ideas de qué es lo que debería tener una buena clase? Un buen maestro y buenos estudiantes. Más que eso, pueden poner en el chat qué es lo que debería contener una buena clase. So we have didactic material. Thank you. We have organization, planning, a good environment, a very good environment. To have a dynamic class, that's another thing. Planning, again, vocabulary, you have to give vocabulary. You have to have games, actividades lúdicas, también conocidas como juegos, juegos didácticos. Exactly. So you have to have responsibility and content and creativity and a, overall a good organization. Yes, thank you very much. Everything that you wrote is correct. Everything that you wrote is correct. But now let me continue. Now, what comes first? When you want to teach a class, what is the first thing that you have to do? ¿Qué es lo primero que debes hacer cuando quieras dar una clase? A good teacher. Prepararte. Mm-hmm. Okay, prepararte. Puede ser prepararte. Okay. ¿Qué más puede ser al inicio? Conocimientos previos. Okay. Warm up. Thank you. No saturar. Meet the students. Meet the students. That's correct. Yes. You have to know the students to know what you're going to teach, to make a diagnostic, to attract the attention of the students. Los estudiantes están así por todos lados. Tú quieres la atención de los estudiantes. Uh-huh. You have to give a presentation and everything. Okay. Okay. Muy bien. Tienen una idea. What should I do at the end of the class? ¿Qué debería hacer al final de la clase? Ponerles un ejercicio plan como actividad o algo así como para que repasen el contenido visto. Ok, thank you, Melissa. Ponerles un ejercicio para que repasen lo anterior. Thank you. We have some answers in the chat. We have feedback. We have an assessment, evaluación o assessment. We have a brainstorming. Tenemos lluvia de ideas. We have evaluation, an activity where you practice what you learn or an evidence. That's correct. You can ask some questions to the class and so on and so forth. So you really have a good idea of what can you expect at the end of the class. Tienen una muy buena idea de qué pueden hacer al final de la clase. Ahora, cuando yo hice la pregunta de qué es lo que debe contener una buena clase, dentro de todas las respuestas que ustedes pusieron, estaban las siguientes. Usualmente mencionan estos tres elementos. So they usually mention exercises, explanation, and examples. Okay. Usualmente mencionan ejercicios para trabajar o actividades, una parte de explicación en donde el maestro va a explicar el tema y ejemplos también para aterrizar lo que está mencionando el maestro. Teniendo estos tres elementos, ¿cómo consideran que, cuál consideran ustedes que es el más importante? Which one is more important in the class? Do you think exercises, an explanation, or to give a lot of examples for the students? Exercises. Exercises could be explanation. Or an explanation. Una buena explicación de un maestro te resuelve muchas dudas, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, exactly. Muy bien. Thank you very much for your responses. Gracias por sus respuestas.
In reality, en la realidad, everything works for the better understanding and understanding of things. Todo trabaja en conjunto para la mejor comprensión de las cosas. Everything works for learning. Acuérdense que el principal objetivo por el que estamos es el aprendizaje. Que los alumnos aprendan de ti, aprendan contigo. Entonces, every part of these exercises, examples, and an explanation, they all work together for learning. Todo trabaja en conjunto para el aprendizaje. Esto quiere decir que una no es más importante que la otra, sino que todas van de la mano. Por eso es que se diseñó este método. The PPP model, así lo conocen también, como el método de las 3P. The PPP model o the PPP method, which stands for, ¿qué quiere decir? Presentation, practice, and production. Ahora, no se trata de fases separadas. Cada una de estas fases va dentro de tu clase. Va dentro de tu clase. Y puede ser similar a lo que ustedes entienden como introducción. ¿Cómo le llaman? Introducción, desarrollo y conclusión, ¿verdad? Lo han visto así cuando les toca hacer sus planeaciones. Es algo muy, muy similar. Presentation, practice, and production. Si alguna vez te has preguntado qué es lo que debe de ir en cada una de esas etapas, ahora lo vamos a revisar. Recuerda que vamos por etapas. Entonces, tenemos una etapa 1, which is the presentation. We have a stage 2, which is the practice. And we have a stage 3, which is the production. The last step is going to be the production. Contestando las preguntas anteriores, lo primero que hay que hacer en una clase es la presentación. Y lo último que hay que hacer es la producción, pasando por la práctica. Now, what are we talking about in each one of these stages? ¿De qué estamos hablando en cada una de estas etapas? Primero, la presentación. What can you expect in the presentation? And if you can see in the picture, si puedes ver en la imagen, tenemos un maestro y algunos alumnos que están interesados en los modelos que trajo el maestro. Queremos precisamente eso en esta etapa. Cuando te toca diseñar una clase de idiomas, incluso lo puedes extrapolar en otro tipo de disciplinas, pero principalmente en una clase de idiomas, queremos tener la atención de los estudiantes. So the first thing is to present the new information, to present the new language in a meaningful context. No puedo dejar de resaltar la importancia de esa última parte. Un contexto significativo para los estudiantes. Siempre que vamos a presentar un nuevo idioma o nueva parte del lenguaje, queremos hacerlo que sea útil para los estudiantes. Por eso es que lo vamos a poner en un contexto significativo. ¿Qué entienden ustedes por un contexto significativo? Un contexto con, no sé cómo decirlo, con cosas de su alrededor, de su vida cotidiana y de lo que ve día a día. Yes, exactly. Thank you. Lo que ve día a día el estudiante, lo que sea relativo o relacionado con la persona. ¿Okay? En cualquier momento pueden poner sus dudas en el chat o pueden, contestar por el chat. Entonces, tenemos primero que nada que relacionar lo que vamos a enseñar con algo que sea de importancia para el estudiante. ¿Qué les importa a muchos estudiantes? Pues los juegos, las cuestiones sociales, sus amigos. Lo que más le va a importar a la gente siempre es uno mismo. Also, the aim or the objective is to make students understand the context and to get them thinking about it. El principal objetivo es
que los estudiantes empiecen a pensar en lo que les vas a enseñar. Supongamos un ejemplo en el que tú quieres enseñar, saludos. ¿Qué quieres enseñar? Saludos. Obviamente tú vas a empezar saludando a todos los estudiantes y les vas a pedir a lo mejor que se saluden entre ellos. De esa manera los vas a mantener enfocados en la actividad y pensando en el en la parte gramatical o en la parte del discurso. ¿Cómo se compone la parte de la presentación? We have two stages for the presentation. The first stage is the warm-up. Warm-up, tal cual como cuando te vas a ejercitar y haces un calentamiento. Eso quiere decir warm-up. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en esta parte de warm-up? Es, vas a realizar una actividad para incrementar el interés de los estudiantes en el tema. ¿Okay? Puede ser llevándoles un video, puede ser algo tan sencillo como haciéndoles una pregunta personal. ¿Qué opinan acerca de tal cosa? El punto es que atraigas la atención de los estudiantes y que empiecen a involucrarse en el tema. Luego, ya te va a tocar como, ese es el pie que va a dar este paso a tu presentación. Ahora sí, va a seguir tu presentación. En esta presentación, tú vas a introducir el tema de una manera explícita hacia el lenguaje objetivo. O sea, en esta parte ya te va a tocar explicar de qué se trata la clase. ¿De qué se trata la clase? De nuevo, toda la parte de presentación o the presentation part works in a warm-up and then the presentation. Atraes la atención de los estudiantes con un warm-up y presentas el tema una vez que los estudiantes están interesados. ¿Ok? Ahora, la siguiente fase, la que sería de práctica, como podemos ver en la imagen, pues vemos una maestra que está corrigiendo a algún alumno. ¿Ok? ¿Les gusta que los corrijan los maestros? ¿A ustedes? Sí. ¿Se les gusta? Yes. No. Realmente no. Podrían decir que no. Exacto. Muchos podrían decir, ¿sabes qué? No me gusta, no me gusta que me exhiba el maestro, no me gusta que me digan mis errores. Tiene que ver mucho la forma en la que nos acercamos con los alumnos y mencionamos ese error. ¿Ok? Tal vez esto es un poco fuera de la parte de práctica, pero creo que sería buena idea que vayan practicando el cómo darle a conocer a los estudiantes sus errores sin que se sientan mal. Es todo un arte y créanme, cuando ustedes corrigen a los estudiantes, se da el aprendizaje. ¿Okay? Entonces, la fase de la práctica provee, el objetivo es proveer a los estudiantes oportunidades para practicar el lenguaje, pero en un ambiente controlado, en una forma controlada. So you practice, I'm sorry, you provide opportunities for students to practice in a controlled way. You want to practice in a very controlled way. ¿A qué se refiere con esa forma controlada? Quiere decir que tú vas a traer los ejercicios, tú les vas a decir a los estudiantes que hagan ciertos ejercicios, incluso vas a esperar que los estudiantes se equivoquen. En esta fase puedes esperar muchos errores de parte de los alumnos, pero lo cual es bueno, como lo acabamos de mencionar, así ocurre el aprendizaje. Con estos errores podemos volver a enseñar o volver a explicar y de esta manera se da el aprendizaje. Por lo cual siempre hay que corregir a los estudiantes en esta fase. Entonces, en esta fase damos ejercicios a los estudiantes, ejercicios controlados en donde nosotros esperemos que ellos
actúen o contesten de cierta manera. Checamos errores y corregimos a los estudiantes en esta fase de práctica. Una vez que hayamos presentado el tema, que hayamos practicado, ahora sí llegamos a la fase final, que sería de la producción. Como vemos en la imagen, tenemos una situación algo cotidiana que es a donde queremos llegar. La fase de la producción nos dice, we give the opportunity to personalize the language with your own ideas, with students' own ideas. Vamos a darle la oportunidad al estudiante de que ya no te conteste un ejercicio, de que ya no llene los espacios en blanco de un ejercicio. No, ya no queremos eso. Ahora queremos que lo que sabe lo aplique en un ejercicio en donde pueda personalizar el idioma. También vamos a utilizar el lenguaje de la manera más naturalmente posible, justo como si se tratara de una situación fuera del contexto escolar, fuera de la clase. ¿Okay? A final de cuentas, queremos utilizar el idioma, o ustedes, queremos enseñar a nuestros estudiantes habilidades para fuera del salón de clases, no solamente dentro del salón de clases. Entonces, en esta etapa, vamos a seguir dando actividades o vamos a poner otra actividad, pero esta vez los estudiantes van a actuar de una manera más libre. Ya no hay que corregir tanto a los estudiantes, sino que vamos a ponerlos en una situación natural. ¿Okay? Vamos a ponerlos en una situación natural y cómo es que resolverían esa problemática. Aquí es donde ustedes mencionaban que pides una evidencia de lo que aprendieron en clase, ¿verdad? Lo mencionaron también en el chat. Esta es la parte en donde demuestran. Pero ojo, no mediante una hoja de trabajo sencilla donde tienen que completar unas oraciones. No, aquí queremos hacerlo en una forma natural. Que si lo que acabas de enseñar es los colores, bueno, pues que te sepa decir de qué color es la ropa que está vistiendo, ¿verdad? Ya no tanto de que sepan identificar los colores en una hoja. Ok, muy bien. Entonces, con estas tres fases de presentation, practice y production, podemos organizar muchísimas clases. Esta metodología no es nueva. Se desarrolló a mediados de los 80, cuando los maestros de idiomas querían pues enseñar de una manera más estructurada, pero luego se empezó a pasar a otras disciplinas. Esta metodología de Practice, Presentation y Production es la más usada en todo el mundo, es de las más usadas y es la más fácil de entender para cuando te toca dar una clase en idiomas. Para recapitular, to summarize, presentation. ¿Qué es lo que se hace en la presentación? Raise students' interest. Vas a incrementar el interés de los estudiantes. You're going to give a context. Vas a darle a los estudiantes en qué situaciones o en qué contexto estamos hablando. Si es un contexto de la calle, si es cuando te topas con amigos, si es cuando vas a la tienda, si es cuando vas a un restaurante, tienes que dar un contexto de en dónde se va a utilizar el idioma. And you are also going to present a topic. También vas a dar una explicación completa de el tema, una explicación completa. Enfocándote obviamente en cuándo se usa el idioma. Para la práctica, you're going to give opportunities to practice in a controlled way. Vas a dar oportunidades para practicar en una forma controlada. ¿Okay? Recuerden esa frase, una forma controlada. Ustedes proveen los ejercicios y esperan ciertos errores de parte de los estudiantes para que los puedan corregir. So you're going to correct students. And finally, we have the production, which is that you're going to let the students
personalize the language. Aquí van a personalizar el idioma. ¿A qué se refiere personalizar? Pues que lo van a usar para mencionar cosas propias. ¿Okay? Vamos a compararlo ahorita con la clase de italiano que tuvimos. Y me van a decir en qué fase se encontraba cada actividad que hicieron. Y por último, la producción es dar un escenario realista y de un buen uso a lo que vayan a aprender. ¿Okay? Entonces, estoy seguro que todos hemos tenido clases de idiomas muy alejadas a esta metodología, en donde el objetivo de la clase era aprenderse los verbos irregulares, digamos. ¿Okay? Todos hemos tenido ese tipo de clases. Entonces, ¿qué le falta a esa clase en donde tenías que aprenderte muchos verbos irregulares? Pues le faltó el contexto, en cuándo lo vas a utilizar. Le faltó también una situación realista para poderlos utilizar. O también debiste de haber tenido una clase en la que viste una película. ¿Okay? Viste una película completa y de eso se trató toda la clase. ¿Qué es lo que sí tiene? Bueno, a lo mejor es una muy buena presentación de un tema. Vamos a ver una película mediante una... vamos a ver un tema mediante una película, pero ¿qué le falta? Pues la práctica. Ok, veo la película, pero luego ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a transmitir mediante mi vida personal? Entonces, podemos hacer, cada vez que vayan a tomar una clase, traten de analizar las clases que ustedes están tomando. ¿Tiene una presentación? ¿Están presentando el tema en sí? ¿Hay una práctica? ¿Estoy practicando el tema? Y finalmente, ¿lo estoy integrando a mi vida con la parte de producción? Eso es lo más... eso es lo que la mayoría de las clases hacen, ¿okay? con estas tres fases. Noten que los otros talleres, por ejemplo, Task-Based Learning o TPR, tratan otra metodología. Afortunadamente, a ustedes les tocó esta, en la que es como el pan de todos los días de los maestros. Ok, entonces, de acuerdo a la clase de italiano que ustedes tuvieron, ¿cómo asociarían las diferentes diapositivas que ustedes vieron a cada una de las etapas? Por ejemplo, ¿cuál diapositiva ustedes relacionarían con la fase de presentación, en donde presentaron los temas? La de la tablita de los días de la semana. La última. La última, ajá, o la tablita de los días de la semana, exactamente. Aquí fue la fase en donde el maestro Roberto me explicaba el tema. Fíjense, empezó a hablar italiano y ustedes se confundieron. Ay, ¿qué está pasando? Esto no es en italiano. Como para llamar la atención. Entonces, ahí el maestro Roberto empezó con la fase de la presentación. Después ya les explicó los días de la semana. Luni, Mardi, miércoles, algo así. Bueno, me falta repasar un poco los días. Pero esa fue la fase de la presentación. Después, ¿cuál ustedes dirían que es la fase de la práctica, donde ustedes practicaron? The second one. The second one. We have the second one. And we have the second one. The first one. The first one. So the first one, ¿por qué la primera y no la siguiente? Bueno, ahorita vamos a explicarlo. En la segunda, en la parte de la práctica, ustedes, de una forma controlada, el maestro les estaba apoyando, ¿verdad? Les estaba diciendo, les estaba poniendo el audio y luego les daba retroalimentación. Muy bien, lo hiciste bien, te preguntaba. Aquí era una fase para equivocarse. Te podías haber equivocado sin ningún problema y el maestro estaba ahí para corregirte. Esa fue la parte de la práctica. ¿Okay? Un ejercicio controlado por parte del maestro. Ahora, la última diapositiva, que tal vez podría decirse también que fue un poco parte de la práctica, excepto cuando les empezó a preguntar por su
día de cumpleaños, por su cumpleaños, se podría decir que es la, que es la producción, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí ya están internalizando el lenguaje. Aquí ya no estoy contestando con base a un audio y una imagen que el maestro me da, no. Aquí yo tengo que utilizar lo que acabo de aprender para decir mi cumpleaños, ¿ok? Aquí es donde ya se da el proceso de producción y donde el alumno utiliza el idioma para algo personal, personal como un cumpleaños, como dar su cumpleaños. Entonces, de esta manera, tenemos las tres fases, presentation, practice y production. Vamos a revisar si podemos comprender bien. Les voy a mostrar un ejercicio y ustedes me van a decir en qué fase quedaría mejor esa actividad. Fíjense. So we have a class role play. So a class role play, un juego de roles en una clase. Y tenemos como ejemplo, pues, la imagen que están aquí, ¿verdad? Parece que están jugando a, pues, a servirse comida o en un restaurante o así. De acuerdo a esa imagen o de acuerdo a esa actividad, ¿en qué fase estaría mejor aplicada esta actividad? En la última de producción. ¿Qué opinan los demás? Pónganla en el chat. Presentation, practice o production. Práctica. Ok. Ok. Recuerden, práctica, ejercicios controlados por el estudiante. Producción, ejercicios realistas en donde yo voy a, en donde el estudiante tiene que utilizar el idioma. Exacto, Isabel. Thank you. Exacto. Esta es una actividad mejor aplicada en la fase de producción porque el estudiante está utilizando el idioma en un contexto realista que más adelante va a tener fuera del, de, fuera del horario de clase, fuera de las clases, que es estar frente a una caja registradora y, o utilizarlo para un restaurante, para un intercambio comercial. Another example, when you show a clip from a movie, cuando muestras un pedacito de película en una actividad, ¿qué fase quedaría mejor, para qué fase quedaría mejor esa actividad? Presentation. Presentation. Okay. Thank you. Map. Okay. Thank you for your answers. Gracias por sus respuestas. Thank you. Thank you very much. Así es mejor aplicada en la fase de presentación o para un warm up, para una, para empezar con la atención de los estudiantes, para atraer la atención de los estudiantes. Warm up or presentation, that's correct. Okay, es en la fase de presentación y puede ser un buen ejercicio de warm up para atraer la atención de los estudiantes. Now, for example, this one, when you have a class questionnaire, is an activity useful in? Practice. Exacto, aquí no hay mucha ciencia. Thank you very much for answering. Gracias por sus respuestas. Aquí no hay mucha ciencia. Es una actividad controlada que también es útil para verificar comprensión del tema, también es útil y como les decía al inicio, todo tiene que estar muy bien engranado para el aprendizaje. Esta actividad es mejor utilizada en la fase de práctica. ¿Okay? Es una actividad controlada, el maestro va a estar viendo si lo realiza correctamente o si no lo realiza correctamente.
y va a proveer retroalimentación, right? So the cat is fat, the cap is fat. So which one is better? Which one is better? Okay. So we're going to continue. We're just going to finish with advantages and disadvantages. Recuerden, esta es la metodología de presentation, practice y production, pero no está exenta de tener sus ventajas, sus puntos fuertes y sus debilidades. Toda metodología es así. Lo mejor que les puedo recomendar es ser un poco eclécticos con esto y tomar lo útil de cada una de las metodologías. ¿Cuáles son los puntos fuertes? Es que esta metodología es excelentísima, es muy buena para maestros principiantes, para maestros nuevos, tanto de idiomas como de otra, como de otras disciplinas, principalmente de idiomas. Es muy fácil de entender y créeme que si lo utilizas, estás utilizando el método comunicativo, que es el más utilizado en el mundo y el más aceptado. También, una vez que hayas aprendido este tema, se te va a facilitar tanto aprender las demás metodologías. ¿Que quieres aplicar una clase de aprendizaje por proyectos? Claro, pero una vez habiendo establecido esto, saber cuáles son las fases de las clases, va a ser muy fácil para ti aprender las demás metodologías. También hay unas debilidades. Aquí puede haber un mayor enfoque en la corrección del estudiante en vez de que se puedan expresar libremente. Esa es una de las posibles debilidades. También no permite mucho que recapitules en temas anteriores por la forma en la que está estructurada la clase. Y también que el maestro puede llegar a hablar mucho, especialmente en la fase de presentación. En la fase de presentación, cuando le toca explicar, habla mucho. En una clase de idiomas, no es muy recomendable que un maestro tome mucho para hablar. Queremos que los estudiantes practiquen lo más posible y nosotros solo proveemos situaciones y actividades para ello. Bueno, pues esto fue el tema principal, la parte central de la metodología. Recuerden aplicarlo cuando vayan a, tanto si van a enseñar una clase de idiomas, como si vayan a enseñar alguna otra clase, lo pueden aplicar. Les recomiendo mucho las siguientes lecturas. Tenemos aquí también de dónde saqué la información. De nuevo, todo esto no es algo que se acaba de crear, es algo que ya se viene construyendo con mucha metodología, e incluso que la enseñanza de idiomas ha sido pionera en cuanto a eso, en cuanto a la enseñanza por competencias. Ok, bueno, pues eso sería todo en cuanto a este tema. Cualquier pregunta lo pueden hacer a estos dos correos. Por mientras, le voy a ceder la palabra al maestro Roberto para que les explique un poco en cuanto a las siguientes dos actividades que vamos a realizar. Todavía no terminamos, nos faltan un par de actividades. Y se los va a explicar un poquito el maestro. Gracias. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Perdón. Chat. No, ok, bueno, continuamos, maestro. Muy bien, gracias, maestro Luz. Ok, bueno, pues continuando con esta parte, ahora analizar un poquito lo que nos lleva a los aprendizajes clave. I am showing you here the aprendizajes clave about English classes, ok. On the document on aprendizajes clave, you can find on page 178 the general structure of the English courses from preschool and elementary school, and also secondary school, right? But we are going to focus on preschool and elementary. So,
Furthermore, on well, to continue here on question on page 180, you can find different things that we need. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo se dice? los temas que deben de cubrir en tercer grado de preescolar, en primero de primaria, en segundo de primaria, en tercero de primaria, supongo que ya están un poco familiarizados con el aprendizaje clave. En esta parte, por ejemplo, si nos vamos a primero de primaria, tenemos el ambiente social del aprendizaje, las actividades comunicativas, la práctica social del lenguaje y los aprendizajes esperados. ¿Sí? De este modo, podemos visualizar todo lo que se debe de cubrir durante el año. Si se dan cuenta, cada uno de estos, por grado, está dividido en 10 actividades comunicativas. Aquí hay 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estas 10 actividades corresponden cada una a un mes de trabajo, de los 10 meses de trabajo que se tienen en el curso escolar. Entonces, la idea es que en un mes cubras esta actividad comunicativa, la práctica social del lenguaje y estos 4 aprendizajes esperados durante el mes. ¿Ok? Entonces, a la hora de que tú vas a planear, vas a hacer la preparación de tu clase, necesitamos vaciar esta información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En los materiales que se les compartiera, tenemos también nuestro lesson plan. ¿Ok? Este es nuestro formato de planeación. ¿Sí? ¿Le notan algo similar a la práctica clave? Los colores. ¿Qué me dicen? Los colores. Los colores, exacto. Nosotros estamos pensando precisamente en facilitar un poco la situación, en que ustedes puedan ubicar en qué parte van a encontrar la información que debe de llenarse en esta planeación. Entonces, sí, definitivamente los colores coinciden, el ambiente social de aprendizaje, la actividad comunicativa, la práctica social del lenguaje y los aprendizajes esperados. Estos son los que coinciden aquí. ¿Ok? El profesor Luz, el maestro Luz va a continuar ahorita explicando un poquito más de cómo vamos a llenar esta parte. ¿Ok? Pero pues ya vimos dónde vamos a encontrar esta información. ¿Sí? Maestro Luz. Sí, gracias. Gracias, maestro. Entonces, esto es lo que se espera que ustedes realicen. Van a practicar haciendo una planeación de inglés adaptada a lo que exige la SEP para el departamento de idiomas, para la parte de idiomas. Hay todo un set de reglamentos y regularizaciones que te dice, tienes que enseñar esto en este momento, en este grado. Es lo que mencionaba el maestro Roberto. Lo único que vamos a revisar ahorita es cómo pasar eso que te está pidiendo la SEP a una planeación. Por cierto, basada en el método de Presentation, Practice y Production. Entonces, como pueden ver en esta diapositiva, de hecho, déjenme, lo hago de nuevo. Entonces, como pueden ver en esta diapositiva, van a tener ustedes la planeación con los elementos que se requieren de aprendizajes clave. Empezamos por el ambiente social de aprendizaje, lo cual nos pide que sea uno de estos. Primero que nada, voy a identificar el nivel con el que voy a participar. En este caso, digamos, yo quiero enseñar primaria, primer grado. Primaria, primer grado. Todos los contenidos ya están aprobados por parte de la SEP. Entonces, digamos,
en este documento que les podemos pasar en un momento, les vamos a pasar el link. Dice, lengua extranjera, inglés, preescolar 3. Todavía no nos queda. Es esta, que dice, lengua extranjera, inglés, primaria, primer grado. Primaria, primer grado. Identificamos tal cual. Social learning environment. Ambiente social de aprendizaje. Y aquí tenemos. El primer ambiente social de aprendizaje que establece es el familiar y comunitario. Aquí tenemos. Family and community. Sorry. Family and community. Después nos pide la actividad comunicativa. Actividad comunicativa, lo cual será intercambios asociados a propósitos específicos. Thank you, maestro. Ya les pasó por medio del chat el formato de planeaciones el maestro Roberto para que lo revisen. La actividad comunicativa viene siendo intercambios asociados a propósitos específicos, así tal cual lo paso a mi planeación. Si se fijan, es prácticamente copiar y pegar. Obviamente queremos identificarlo correctamente y con base en la información que encontremos, realizar nuestra planeación. La práctica social del lenguaje va a ser la siguiente. Entiende y responde expresiones de saludo, cortesía y despedida. ¿Quién? ¿El maestro? No, ¿verdad? El alumno. El alumno entiende y responde expresiones de saludo, cortesía y despedida. Esa es la práctica social del lenguaje. Y yo lo único que hice fue copiar y pegar aquí. Lo puse en inglés. Y el aprendizaje esperado va a ser uno de estos. ¿Okay? Como lo mencionaba el maestro Roberto, son 10 aprendizajes, mejor dicho, 10 actividades comunicativas. No tienen que realizar una de estas por semana. Claro que no. Apenas si les va a llevar, apenas se quiere avanzar en el caso de que de una de estas, verla por semana. Toda una actividad comunicativa, toda una práctica social del lenguaje, verlo en todo un mes. Entonces, como yo voy a empezar apenas con mi clase, yo voy a tomar este aprendizaje esperado. Lo único que quiero es que exploren expresiones de saludo, cortesía y despedida. Y aquí lo pongo. Explore expressions of greetings and goodbyes. Una vez teniendo ya mi contexto, van a desarrollar un idioma en el ambiente familiar, comunicativo, queremos que intercambien información, queremos que entiendan y respondan a saludos, expresiones de saludos y de despedidas, y quiero que empiecen a explorarlas. Ojo, aquí dice explorarlas, ¿ok? Entonces, en una primera instancia, yo lo voy a traer en el salón de clases y solamente lo voy a explorar con los estudiantes. Aquí es donde empieza mi planeación. Presentation, practice, production. En la presentación tenemos dos fases. La fase del warm-up y la parte de la presentación. Les voy a poner una práctica y les voy a poner un ejercicio para producir. En esta primera sesión, como pueden visualizar, en esta primera sesión, digamos que queremos explorar expresiones de saludos y de despedidas, lo que voy a hacer es que voy a llegar con los alumnos y voy a saludar a cada uno de los estudiantes. SS quiere decir students. Greet students with a hello and other different expressions of greeting. Hello, how are you? Good morning, good afternoon. Empiezo a saludar a los estudiantes con cada una de esas expresiones. Los estudiantes empiezan a poner atención. Algunos de ellos me pueden responder de igual manera, algunos de ellos no. Pero en esta fase no es importante, solamente queremos atraer la atención de los estudiantes como lo establecimos en la parte de warm-up. Ahora, presentation. You're going to play a hello, goodbye song for the students and mimic the gestures. En esta fase voy a presentar a los estudiantes una pequeña canción que sea de saludos y de despedidas. Se los presento a los estudiantes y voy a hacer cierta mímica con las manos, con los brazos que aparezca en el video y lo voy a presentar a los estudiantes. Ya pasé la parte de warm-up, ya pasé la parte de presentación. Ahora quiero practicar con los estudiantes. Voy a preguntarle o voy a pedirle a los estudiantes que canten y que bailen conmigo esa canción
y que hagan los gestos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, yo voy verificando y estoy monitoreando a los estudiantes que hagan las cosas correctamente, que estén saludando, que estén despidiéndose y que mencionen las frases de hello, goodbye, good afternoon, how are you, y cierto tipo de diálogo. Al final, ya sin la canción, yo le voy a pedir a los estudiantes que se saluden entre ellos, que digan hola, adiós, a sus propios compañeros de clase. De esa manera, estamos incorporando el idioma a algo personal. La persona ya no es el niño que está repitiendo la canción, ahora es él mismo que está diciendo hola y adiós. Y de esa manera se cumplen las fases de la metodología que revisamos, lo de presentation, practice y production. Los tiempos que están aquí están, pues son sugeridos, puede llevarles, puede ser un poco diferente, pero más o menos están alineados a lo que se podría esperar en cada una de estas actividades. Su planeación va a ser en inglés, si tiene que ser en inglés, y pueden utilizar cierta metodología como SS, ciertas abreviaciones que viene siendo, por ejemplo, SS, quiere decir estudiantes. Si pones una T mayúscula, quiere decir el maestro. Sabemos también que a veces les piden lo que se espera que haga el maestro y lo que se espera que haga el alumno. En esta planeación, ustedes van a poner lo que hará el maestro. ¿Okay? En esta planeación va a ser lo que hará el maestro. Si revisan cada una de las instrucciones, es lo que hace el maestro. Saludar a los estudiantes con hello y diferentes expresiones. Reproducir tal canción. Pedirle a los estudiantes que hagan esto. Solicitar a los estudiantes que se despidan de sus compañeros. Entonces, esa es la manera en la que vamos a practicar. Ustedes van a trabajar en equipo para realizar estas planeaciones una vez que hayan contestado un cuestionario con información que dimos en este, pues en este taller, ¿verdad? Ok. Muy bien. Uh-huh. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al formato de planeación? ¿Por dónde lo mandaron, maestro? Es que no aparece en el chat. Lo mando nuevamente. Sí, lo mandé por aquí en el chat, pero ahorita lo mando nuevamente. A mí sí me aparece, maestro. Ok, bueno, lo mando de todo. Yo solo mando a mi grupo. Muchas gracias. Ahí va otra vez. Bien, bueno, pues sí, como nos decía el maestro Luz hace un momento, la idea es que trabajemos en pequeños grupos para decidir una plataforma en la que vamos a trabajar. Ok, entonces ahorita vamos a tener una actividad de 10 minutos máximo. Uh-huh. En la que ustedes en un pequeño grupo van a decidir del aprendizaje es clave cuál es la práctica social del lenguaje que van a trabajar como equipo, ¿sale? La idea es que genere planeación en un equipo, ¿sí? Entonces, como aquí en este taller tenemos alumnos de segundo, de cuarto, de preescolar y de primaria, ustedes van a tener que escoger si van a hacer una planeación para preescolar o una planeación para primaria. Van a decidir para qué grado va a ser y cuál de las diferentes prácticas sociales del lenguaje es la que van a cubrir. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, entonces les vamos a dar 10 minutos para que trabajen esto en sus equipos. Les va a llegar en un momento un mensaje de que les están invitando a que se unan a una sala. Pues tienen que aceptar. ¿Sí? Entonces, ¿los equipos que va a hacer ahorita no importa, o sea, no importa el semestre ni nada? No, la idea es que practiquemos, nada más. ¿Sí? El cuestionario que mencionaba el maestro Luz es individual. Cada quien va a contestar su cuestionario y va a mandar el ejemplo de que trabajamos en el taller. ¿Ok? Solamente es una foto, una imagen de esa planeación. ¿De acuerdo?
Les estoy compartiendo en el chat la liga para planes y programas. Recuerden que es la página, a partir de la página 180. Y ahorita les mando ya la invitación para los, las salas grupales. ¿Okay? Bien. Van a ser equipos de 5 a 6 personas. 5 a 6, sí. 4 o 5, perdón. De 4 a 5 personas. Hay que darle clic ahí a la opción que dice unirse a esta sala. Join room. Karen Sánchez, si por favor te puedes unir. Haslet Yamilet, también por favor. Alba Mariana, hay que darle clic en aceptar unirse, por favor. Salma Donaghi, por favor, también hay que darle clic en aceptar. Paulina de la Rosa, favor de ingresar al, al grupo de trabajo. Tamara Lara, también, por favor, favor de ingresar al grupo de trabajo. Chicos, quienes falten, por favor, ingresen con su equipo para que puedan trabajar esto de la planeación. ¿Ok? Unassign. Ahí está. Ok. Roberto, pasamos con cada uno de los grupos para ver si tienen dudas. Sí. Ok. Está Carla Gabriela sin equipo. Sí, ya las estoy asignando. Ok, muy bien. Entonces me voy a empezar a ingresar a los grupos. Bien. De preescolar. O de primaria, perdón. O preescolar. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Vamos a hacer solamente, o sea, elegir la lo que viene siendo lo del ambiente social de aprendizaje, la actividad comunicativa, la práctica social y el aprendizaje esperado. O también vamos a poner de una vez la, por así decirlo, la... La parte de la warm-up, presentation, practice y production. Uh-huh. No, también. Solamente esta primera parte. Lo de okay. Identificar qué grupo les interesaría o qué nivel les interesaría y van a basearlo en su planeación. Es todo. Por mientras no van a planear una clase tal cual. O sea, eso ya viene después. ¿Ok? Sí, entonces nada más se ponen de acuerdo y checan qué es lo que, qué nivel les conviene. Ok. Sí, thank you. Gracias, maestro. Thank you. Ok. ¿Alguna duda que tengan, chicos? En cuanto a qué van a hacer. Sí, maestro, yo la verdad sí tengo dudas. Uh-huh. Ok, ¿cuál es su duda? ¿Qué haremos en el documento que compartió? Uh-huh. Ok, bueno, miren, son dos cosas. Tienen que tener este documento, que sí. Es la planeación, y también tienen que ir al link que compartieron en el chat, que es lo de las, los aprendizajes clave. Ok. Van a ese link, más déjenme se los pongo aquí. Van al link de aprendizajes clave y de ahí deciden, oye, vamos a realizar una planeación. ¿De qué nivel? No, pues yo quiero de primaria. No, pues yo quiero de preescolar.
Bueno, ya se deciden más o menos. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo de esa manera. No, pues yo quiero de preescolar. Ok, bueno, vamos a hacerlo de preescolar. A partir de la página 180, pueden ustedes verificar cuáles son los aprendizajes esperados de cada nivel. Preescolar, primaria. Fíjense, primaria primero, segundo grado de primaria y así. Entonces, digamos que ustedes quieren hacer tercer grado de primaria, ¿ok? Entonces, en esta parte de tercer grado de primaria, tengo que identificar cuatro cosas. Tengo que identificar ambientes sociales de aprendizaje, actividad comunicativa, práctica social del lenguaje, aprendizaje y el aprendizaje esperado. Lo que tengo que hacer es copiar, así tal cual, copiar esto a mi planeación. Nada más que pongan atención en lo siguiente. De acuerdo al aprendizaje esperado, ustedes hoy no, pero en un futuro, para entregarlo la siguiente semana, van a tener que diseñar una clase. Lo que ahorita van a hacer es solamente checar qué aprendizaje esperado quieren. Es todo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos aprendizajes esperados de escucha expresiones vinculadas con expectativas. Comprende el contenido de un diálogo. Participa en intercambios orales. Aquí tiene que ver con diálogo. Yo quiero hablar acerca de canciones. Yo quiero hablar acerca de historias. Yo quiero hablar acerca de gráficos. Yo quiero hablar acerca de cuentos. ¿Ok? Entonces, ves toda esta página y tú decides más o menos de qué quieres. Digamos que yo quiero cuentos. Quiero cuentos para tercero de primaria. Bueno, en ese caso, como quiero esto, voy a vaciar la siguiente información. En el ambiente social de aprendizaje, pues este me está diciendo que es lúdico y literario. Aquí escribo lúdico y literario. Acuérdense que yo quiero cuentos. ¿Qué más sigue? Sigue la actividad comunicativa. Ah, ok. Comprensión del yo y del otro. Comprensión del yo y del otro. Ok, tal cual. Social practice of the language. Lee cuentos breves. Lee cuentos breves. Breves. Y por último, elijo una de estas tres. Explora cuentos breves, interpreta el contenido de un cuento o graba un audiocuento. Graba un audiocuento. Audiocuento. Ok, graba un audiocuento. Yo elijo. Esto es todo lo que van a hacer por hoy. Para la siguiente semana, ustedes ya van a haber diseñado lo siguiente. ¿Sí me expliqué? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, muchas gracias. ¿Tenemos que escribirlo en inglés? Sí, tienen que escribirlo en inglés. Muchas gracias. Sí, perdón. Me paso a otro. Ok. Hello. ¿Tienen alguna duda en cuanto a qué van a hacer? No, de hecho no, maestro, más que he tenido unos problemas con el internet y estoy con datos. Sí, se me dificulta un poco, pero no, todo está muy claro. Muchas gracias. Qué bueno, excelente. Muy bien. Entonces me paso a otro room. Thank you. You're welcome. Hola chicos, ¿tienen alguna duda en cuanto a qué van a hacer? No, teacher, todo bien. Al menos de mi parte, no sé las demás. Ok, excelente. Acuérdense, nada más, prácticamente va a ser copiar y pegar ambientes sociales del lenguaje, actividad comunicativa, práctica social del lenguaje y aprendizajes esperados. Nada más pónganse de acuerdo de qué nivel y si es primaria o preescolar. Ok, nada más ustedes digan de qué año quieren hacerlo. Porque por hoy solamente va a ser copiar y pegar esa información. Pero para la siguiente semana ya deben de haber diseñado
toda la planeación, lo de presentación, práctica y producción, en el formato. ¿Ok? Entonces, pongan en el chat si tienen alguna duda. Uh-huh. Thank you. Gracias, Tuchi. Thank you, thank you. Chicas, espérenme un momentito, chicas. Hola, chicos. ¿Tienen alguna duda en cuanto a qué van a hacer? No, maestro. Uh-huh. Okay. Profe, disculpe. ¿En el tiempo se debe cambiar o así se deja en como viene en el formato? El tiempo. Ah, no, lo pueden cambiar. Pero ahorita no están haciendo en sí esa parte, la parte del tiempo, la parte de práctica, presentación, práctica y producción, esa la van a dejar para otro momento. Ahorita lo único que van a hacer es decidir si quieren primaria o, si quieren primaria o preescolar y qué año quieren, ¿ok? Una vez que decidan eso, van a elegir uno de los aprendizajes esperados y lo van a pasar al formato. Es todo lo que hay que hacer. ¿Okay? Les doy un ejemplo de qué es lo que tienen que hacer ahorita. O sea, lo de presentation, practice y production no lo vamos a contestar. Eso todavía no. No. Ah, ok. Eso lo único que van a decidir ahorita es, ¿qué quiero? No, pues yo quiero primaria, pero quiero de tercer año. Ok, no, pues yo quiero primaria, tercer año. Se van a poner de acuerdo para eso. Ok, bueno, entonces vamos a hacer el ambiente social de aprendizaje lúdico y literario. Todo esto lo saqué. Todo esto lo saqué del programa de aprendizajes clave. Ok, entonces yo quiero primaria, tercer año. Y a mí me gusta mucho la parte de cuentos, ¿ok? Entonces yo quiero enseñar cuentos, ¿ok? Me voy a mi planeación y la parte de cuentos dice que está en la parte de lúdico y literario. Yo escribo aquí lúdico y literario. Me dice que la actividad comunicativa es comprensión del yo y del otro. Lo copio así tal cual, comprensión del yo y del otro. Me dice que cuál es la práctica social del lenguaje. Leer cuentos para compartir apreciaciones. Ok, entonces leer cuentos breves. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Pues tengo aquí tres aprendizajes esperados. Yo quiero esta parte de grabar un audiocuento. Ok, y pongo aquí grabar un audiocuento. Y ya con eso terminaron por hoy. Ya para la siguiente semana, ustedes ya van a haber hecho esta parte de aquí. Lo de warm-up, presentation, practice y production de manera individual. Ahorita por equipo, nada más deciden esta parte de aquí. Ok, lo tenemos. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Gracias, thank you, thank you. Hola chicos, ¿alguna duda que tengan? ¿No? Ok, entonces solo para recapitular, por hoy solamente es identificar si quieren dar en primaria o secundaria, perdón, en primaria o en preescolar, si quieren dar en primaria o en preescolar, qué año quieren, tercero de preescolar o primero o segundo o tercero, y nada más van a identificar qué es lo que quieren enseñar, ¿verdad? Si quieren enseñar cuentos, si quieren enseñar juegos, si quieren enseñar colores, lo identifican en el documento de aprendizajes clave y luego ya nada más pasan esa información a la planeación. Es todo lo que hay que hacer por hoy. Todavía no hacen la planeación de warm-up, presentation, practice y production. Eso hasta después, ¿ok? Bueno, las veo en la sesión general. We're having some kind of questions. I think it was not that much clear that they should not do the warm-up, presentation, practice, and production at this moment.
So maybe I can clear that up in a moment. Go ahead, yes. Teachers. Here? If we only have the warm up, it's okay? Yes, of course. Actually, this is, I'm going to take a moment to explain what you should have right now. What is what you should have right now? Okay, so el objetivo de unirse ahorita en grupos era lo siguiente. Tenían que ponerse de acuerdo en si quieren hacer una planeación de primaria o de preescolar. Okay. Una vez que sepan si es primaria o preescolar, deciden qué año, ¿no? Pues tercero de preescolar o primero de primaria o segundo o tercero o cuarto o hasta sexto de primaria también se puede. Una vez que tengan esa elección, van a ir al documento de aprendizajes clave. Van al documento de aprendizajes clave. Primaria tercero, primaria cuarto, primaria quinto. Identifico el nivel que yo quiero. En este caso voy a poner de ejemplo primaria tercer grado. ¿Okay? Quiero primaria tercer grado. Leo los productos, leo los temas que tienen aquí. Por ejemplo, aquí es temas de diálogo. Se me hace aburrido. Interpreta mensajes en anuncios y avisos de espacio público, como publicidad. Puede ser, pero se me hace aburrido. Lee todas, entona canciones, escucha historias, lee cuentos breves. Ah, lee cuentos breves. Eso me interesa. ¿Les interesa, chicos? No, pues que sí, todos están de acuerdo en hacer una planeación acerca de cuentos. Y lo único que voy a hacer es pasar la información del documento a mi planeación. Como yo ya me decidí que quiero cuentos, yo sé que es primaria, tercer año. La parte de cuentos está en la parte de lúdico y literario. Entonces, mi ambiente social de aprendizaje es lúdico y literario. La actividad comunicativa tiene que ver con comprensión del yo y del otro. Comprensión del yo y del otro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Leer cuentos breves. Ok, leer cuentos breves. Aquí tenemos algunos aprendizajes esperados, como explorar cuentos, interpretar el contenido, grabar un audiocuento. Ah, yo quiero esa de grabar un audiocuento. Y me voy con grabar un audiocuento. Hasta aquí es lo único que tienen que hacer. Es todo. Solamente tener hasta aquí. Para la siguiente semana, como límite el viernes, ¿verdad, maestro? Roberto. Correcto. Como límite el viernes de la siguiente semana, yo ya de manera individual tengo que haber completado ahora sí esto. Yo voy a poner un warm up de acuerdo a lo que yo quiera, ¿verdad? Quiero poner un audiocuento. Bueno, entonces yo voy a poner diseñar una actividad que ponga eso. Voy a diseñar también una presentación, voy a diseñar una práctica y voy a diseñar una producción. Entonces, contestando su pregunta, compañero, si tiene hasta warm up, pues yo creo que está bien, porque hasta hizo de más, ¿verdad? Nada más habría que identificar uno de... hasta ahorita se les pedía que tuvieran hasta aquí y luego ya individualmente desarrollan su planeación. ¿Alguna duda en cuanto a esto? No, it's okay. It's okay. Okay. Thanks. Okay. Yes, Michelle. Yes, Michelle. La parte esa que nos acaba de decir que tenemos nosotros que formular viene, también ahí mismo la vamos a sacar de los aprendizajes clave. Sí vienen aprendizajes clave, algunas actividades como sugeridas, pero puede ser completamente de tus ideas propias, lo que tú quieras, lo que a ti se te ocurra hacer en esa clase, ¿ok? Entonces, ok, pues gracias, maestro. En la parte, sí, de nada, en la parte precisamente de aprendizajes clave, como les menciono, más adelante viene explicado o viene detallado cada uno, miren. Aquí viene, por ejemplo, preescolar, tercero, familiar y comunitario, intercambio asociado, explora las opciones, y tenemos estos aprendizajes esperados.
Y aquí viene como una idea o sugerencias de actividades a realizar sobre esos aprendizajes esperados. ¿Vale? La idea es que gracias. Muchas gracias. Ok. La idea es que ustedes puedan utilizar también sus ideas propias. Ok. Si no les agrada, no les llama la atención las actividades que vienen aquí, pueden ustedes usar su propia imaginación. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues para cerrar, ahorita ya el maestro Luz me hizo favor de mandar en el chat el link para el formulario de Google que deben de responder con respecto a nuestro taller de Presentation, Practice and Production. Y al final... Profe, tiene, tengo una duda. Dime. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Ya no? Ya no. Y al final en la parte de warm up y la presentación. Ya no te escuchamos. Ya no te escuchamos. Es que se le va el internet, maestro. Ok, tal vez pueda ponerlo en el chat. Si tienen alguna duda, pueden ponerla en el chat y para que termine el maestro de explicar y en un segundo lo retomamos. Maestro. Gracias. El Google Forms consta de 9 preguntas más una pregunta adicional en la que ustedes van a subir una fotografía de su planeación. ¿Ok? Solo es eso. ¿Listo? El link está aquí. Esto va a ser evaluado por sus maestros de inglés de cada uno de sus grupos. No va a ser evaluado por mí porque ninguno de ustedes está conmigo. El maestro Luz creo que sí tiene aquí 2 grupos, pero los demás van a ser evaluados por sus demás maestros. ¿Ok? Pregunta Natalie, que si solo pusimos de acuerdo a los aprendizajes clave. No sé muy bien a qué te refieres, Natalie, pero si utilizaste los aprendizajes clave, debiste de haber seguido los que están ahí al ladito, lo de la práctica social del lenguaje, todos los demás elementos de a la actividad comunicativa, el aprendizaje esperado, todo tiene que estar alineado. Si utilizaste un aprendizaje esperado, tiene que estar alineado también con lo demás, con la práctica social, actividad comunicativa y el ambiente. Efectivamente, si ya escogieron el aprendizaje esperado, pues ya deben de saber cuál es la práctica social, cuál es la actividad comunicativa y el ambiente social. Y de qué grado estamos hablando. ¿Sale? Preguntan también, ¿planeación terminada o lo que hicimos hoy? Ya terminada, ¿verdad, maestro? Sí, la foto de su planeación ya terminada. Sí, ya terminada. Ahorita nada más se pusieron de acuerdo para escoger el tema, porque siempre muchas veces... Bueno, muchas veces es lo más complicado escoger qué voy a hacer, pero una vez que ya está escogido, ya es más fácil desarrollarlo. Maestro, ¿hasta qué hora tenemos para subir la planeación terminada? Hasta el próximo viernes, ¿qué es? 23. Uh-huh. Muchas gracias. Muy bien. Diferencia entre warm-up y presentación. El warm-up es solamente para llamar la atención de la estudiante y para que el alumno se dé cuenta de que ya empezó la clase de inglés. La presentación es precisamente dar la información, ¿okay? Mostrar, hablar, decir, los gestos, etc. También pregunta Ana que si van a seguir trabajando en equipo. No, lo único que decidieron ahorita en equipo es cuál es el tema. El aprendizaje, la práctica, la actividad comunicativa y el ambiente. Y luego ya cada quien realiza la planeación, lo de warm-up, presentation, practice y production individual. Y eso es lo que van a subir de manera individual. Va nuevamente. Esta foto de su planeación se sube en el mismo Google Forms. Hay una pregunta al final que te permite subir un archivo.
¿ok? Entonces, no lo van a subir a ningún otro lado más que en el Google Forms. En el Google Forms, a la hora de que lo abrimos, se los muestro. Dejen que abra. Les va a mostrar... Ah, que necesito permiso. Tengo que abrirlo en la cuenta de la normal. La última pregunta te permite subir un archivo. Entonces ya tú respondes aquí, tu nombre, tus apellidos, de qué semestre, primaria, preescolar, educación física, grupo, etc. Esto nos va a permitir diferenciar cada uno de los grupos. La última pregunta te permite subir un archivo. Mira, sube una foto de la planeación. Damos clic en agregar archivo, lo buscas en tu computadora o celular y le damos cargar y enviamos el formulario. ¿Sale? Si cierran el Forms, no se guarda la información. Deben de hacerlo cuando ya tengan todo listo. ¿Ok? Entonces, tengan muy, muy en cuenta eso. No se guarda la información hasta que tú le das clic en enviar. Entonces, si no tienes todo listo, mejor espérate a tenerlo todo listo. Viernes. Viernes es la fecha límite. Si lo pueden hacer antes, pues mucho mejor. Viernes 23 de abril. ¿Alguna otra duda? Tienen como límite el viernes 23 de abril. Maestro, ¿la información de la planeación la podemos poner en español o tiene que ser en inglés? En inglés, por favor. En inglés, sí, que practiquen. Viernes medianoche, 11:59 de la noche. Volver a mandar el link, claro. De todos modos, probablemente sus maestros se los pongan en la plataforma que están utilizando. Si no, aquí se los estamos compartiendo. ¿Okay? Si no tienen más dudas, sería todo. Muchas gracias por su participación. Uh-huh. Espero que les haya sido de ayuda y que pues hayan aprendido algo interesante el día de hoy con este taller. Muchas gracias al maestro Luz. Gracias, maestro. Muchas gracias por su participación a todos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Es muy, muy importante. Es algo básico. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Thank you. Gracias. Bye. Con permiso. Una buena tarde. Que tengan una buena tarde también. Y feliz fin de semana. Bye. Gracias por la clase de italiano. Gracias, maestros. No hay de qué. Gracias. Gracias, nos prego. Vemos. Prego. Arrivederci. 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 Chao. Cuídense, profes. Hasta chao. Luego. Gusto. Es un gustazo volverlos a ver. Ya los extrañaba. Cuídense. Gracias, Brian. Thank you. Gracias, Brian. Tú también. Cuídate. Bye. Igualmente, gracias. Gracias.